Los detractores de la película dirigida por Victor Fleming suelen desestimar que el film sí nos muestra un destino tan terrible como humano, el de Scarlett O'Hara. Lo que el viento se llevó es un drama histórico verosímil con una falta capital en nuestros días. No acompaña al público en su indignación por una época y un problema social. El personaje interpretado por Vivien Leigh nos hipnotiza con su belleza y ausencia de escrúpulos. Como en el mito de Sísifo, está condenada a obtener y perder lo más preciado una y otra vez, porque solo de esa forma será capaz de entender el mundo que la rodea. Hola amigos, en esta oportunidad voy a comentar sobre la película Lo que el viento se llevó, película estrenada en Atlanta, en los Estados Unidos, en el año de 1939. Tuvo 13 nominaciones al Oscar, de los cuales ganó 10, entre ellas mejor actriz de reparto. El guión fue adaptado de la novela de la escritora Margaret Mitchell, que 2 años antes había recibido el Pulitzer precisamente por esta novela. Mi comentario se debe a la noticia que hemos recibido hace 2 semanas, ¿no?, a nivel mundial, acerca de que HBO había suspendido temporalmente de su plataforma la película, debido a las protestas ocurridas en los Estados Unidos y a nivel mundial sobre la muerte de George Floyd. Cuando hablamos de Lo que el viento se llevó, todas las controversias respecto al racismo, o este tema racial, surgen desde que la película fue estrenada. No es algo que vino desde ahora, sino que nuevamente se han levantado las protestas y han traído a colación estos temas. Yo no puedo hablar de que esta película es una película que exalta el racismo en contra de la población afroamericana o afrodescendiente a nivel mundial, sin antes verla, ¿no? Necesito analizarla, necesito saber en primer lugar qué cosa es el racismo para ver si este término exacto verdaderamente está dentro de la historia. Entonces podemos hablar del racismo como una ideología que exalta, ¿no?, una supremacía de una raza por sobre otra raza, pero no solo eso, sino también la necesidad de alejarla, la necesidad de perseguirla, ¿no?, de marginarla. Son dos factores que se pueden hablar del racismo. Entonces, partiendo de esta noción del racismo, nosotros debemos fijarnos si en la película efectivamente se encuentran estos factores. Yo he revisado nuevamente la película después de muchos años, ¿no? Me ha encantado porque estamos hablando de una película de 4 horas de duración, ¿no? Y que es hermosísima para poder analizarla en cuanto a narrativa, en cuanto a escenografía, pero sobre todo en cuanto a los personajes. El tratamiento de los personajes es muy, muy rico. La historia nos muestra no una confrontación entre los personajes que tienen raza blanca y los personajes que tienen raza negra o son afrodescendientes. Tenemos que contextualizar la película, que tiene un género épico, que es un género histórico, y que eso es lo que trata de darnos a entender la película, ¿no? O sea, no es que se exalta o se denigra a los ciudadanos esclavos de raza negra, sino que por el contrario hay una convivencia con estos personajes. Y es más, podemos darnos a entender, al menos lo que he vuelto a ver en la película, que los personajes afrodescendientes que son los esclavos de los amos suelen ser los personajes más sabios, los personajes organizados. Podemos ver en cada una de sus intervenciones personajes que hasta llegan a proteger, ¿no?, la vida, la moral de todos los personajes que alrededor se mueven, ¿no? Si hablamos de dos personajes como Scarlett O'Hara y Mami, ¿no?, que es la sirvienta, ¿no?, la esclava quien atiende, estamos hablando en realidad de una mujer que es fuerte, una mujer organizada, una mujer muy sabia, ¿no?, que entra a tallar en la vida de los O'Hara, ¿no?, que están de alguna manera compenetrados con la familia. Ella es parte de la familia y en ningún momento se ve un maltrato, en ningún momento se ve una superioridad de raza blanca sobre la negra, ¿no? Es como si ellos hubiesen estado habituados también
en ese tiempo, pues, a esa convivencia, ¿no? Inclusive en partes del guión, algunos de los personajes mencionan, ¿no? Yo estaba esperando a que mi padre muera porque de nada sirve tener a nuestros esclavos como esclavos, tienen que ser liberados, ¿no? Para ellos, ver a sus sirvientes que son esclavos eran más que amigos, ¿no? Es lo que puede verse en la película. Yo no veo un maltrato salvo una Scarlett O'Hara que cuando está molesta, porque su personaje es muy fuerte, es una persona sin escrúpulos, y quiere organizar su casa, pues va en contra de una de las pequeñas sirvientas esclavas que no quiere obedecer su mandado. Entonces le amenaza y le dice, no, yo te voy a vender en tal lugar. Pero obviamente lo dice a modo de apurar la situación y dentro del contexto histórico, ¿no? Yo les animo a todos a ver la película. La película es maravillosa porque está cargada de mucha sabiduría, al contrario de parte de los personajes afrodescendientes. Lo que me encantó fue la sabiduría, el poder de organización, la sensatez. Van a ver en cada escena cuando aparecen los personajes afrodescendientes, mientras todos están hablando, los personajes son los que ponen los pies en la tierra y prácticamente organizan a todo el equipo de la casa, ¿no? Los miembros de la casa, los O'Hara, ¿no? Entonces, son los que permanecen firmes, los que permanecen fuertes. Es más, son los asesores y consejeros de nuestra protagonista, ¿no? En este caso de Scarlett O'Hara, ¿no? Véanla, es maravillosa, analicen estos personajes. Y no, definitivamente mi opinión, mi modesta opinión, es que no existe el racismo, no se exalta el racismo de ninguna manera, sino que es una visión histórica acerca de lo que en ese tiempo se vivió en la parte sur de los Estados Unidos y donde surgió esta novela en sus inicios y luego fue llevada a la pantalla grande. Yo agradezco esta oportunidad. Muchas gracias.